objetivo de la expedición Cervera Quiroga y Rizo era político y comercial, porque España quería proteger las Islas Canarias y quería proteger también que ninguna potencia se asentase en el sur de España o en Marruecos. Entonces se estaba haciendo estrategias políticas para evitar que otras potencias se situasen en esas zonas en un momento de expansión del colonialismo en toda Europa. Por un lado va un militar, después va un naturalista que tiene por objeto conocer el territorio, fundamentalmente la geología del territorio. Y la tercera persona es obligada, es un traductor, porque uno de los objetivos es la colonización del territorio. Factoría Española de Río de Oro, 5 del 6 de 1886. Mi querido don Francisco, acabo de recibir su carta del 15 del pasado. La ha traído un pailebot que va a pescar a Río Blanco y tenía que traernos además algunas cosas de Las Palmas. La carta es una carta personal, es una carta a Giner. Por razones personales, la vinculación de Quiroga con Giner es muy fuerte, es casi de padre a hijo. Francisco Giner de los Ríos es el alma y el principal inspirador de la institución libre de enseñanza, que es una pequeña agrupación de profesores, de catedráticos y de otras gentes de la cultura y de la ciencia que la fundaron como una sociedad anónima en 1876. Lo que importa es que realmente lo que ellos se plantean es la modernización a través de la ciencia y de la educación. La carta que nos ocupa es la primera carta que él escribe cuando pisa el territorio. Por tanto, es la carta que resume sus impresiones ante el territorio que va a visitar. Esta carta de Quiroga a Francisco Giner de los Ríos no se entendería sin la institución libre de enseñanza fundada por Giner y en la que Quiroga hizo su formación y la mayor parte de su actividad profesional. Nosotros hicimos bien nuestro viaje de 36 horas de Las Palmas a aquí, a bordo del vapor Río de Oro, con un tiempo magnífico. La primera impresión que produce este país es la del más espantoso desierto, en el cual reina casi constantemente un viento huracanado nordeste que con las arenas que arrastra pulimenta y estría las rocas. Nunca hubiera creído yo que la erosión y denudación producidas por el viento tuviesen tal importancia geológica. En este país es indudablemente el aire el más poderoso agente destructor del planeta. La sensación ante el paisaje, no solo del naturalista, sino de todos los expedicionarios, debió ser terrible. Es una especie de mar de arena en el que están hundidos, en el sentido literal del término, porque la arena les invade durante el viaje expedicionario. La ruta que hicieron
fue en realidad muy simple, porque fue prácticamente en línea recta, ¿no? Salieron de la península de Dagla y se introdujeron hacia el interior hasta llegar a las Salinas de Igil, que están a 425 kilómetros de la costa. Si las condiciones en las que se iban a encontrar las tribus ya eran difíciles, la situación o la época del año en la que hicieron la expedición hizo que esta fuese tremendamente dura, porque iban por el trópico de Cáncer y lo hicieron justamente cuando el sol está más en su cénit, es decir, en un momento determinado hablan de temperaturas de 60 grados. En la carta de Quiroga, que es un hombre muy interesado por los procesos geológicos, por la erosión, por el viento, por el aspecto de la morfología de la superficie terrestre, está clarísima, ¿no?, esa fascinación por la soledad, por la desolación. África efectivamente no es tan nuevo como el Nuevo Mundo, no es enteramente nuevo, pero era como un poco como Asia, ¿no?, que era un continente parcialmente conocido, lo que significa parcialmente muy desconocido. Es allí, en la frontera, donde se produce la mayor parte de los descubrimientos científicos. Si triste es la impresión primera que al poner el pie en tierra produce el país, más triste y desconsolado la isla que producen sus habitantes. Seres miserables de cuerpo y alma que viven como las hienas entre las rocas de la costa, sin haberse lavado en su vida, mal envueltos en unos trapos de algodón azul y alimentándose con pescado seco al sol sin más condimento y bebiendo un poco de agua salobre. Otro de los tópicos es describir la pobreza y el carácter miserable de las gentes que se visitan, ¿no? Esta es una dialéctica clara entre un nosotros, que somos los civilizados, los ilustrados, y vosotros, ustedes, que son los salvajes y los objetos de nuestro estudio. Hace días ya tenemos hecho el plano de toda la península, que hemos recorrido toda, Cervera y yo, por el centro y por las costas. Y lo mismo, el istmo y el fondo de la bahía difiere de los hechos hasta ahora. En este no hay río ni corriente alguna que venga del continente, como figura con dudas en los mapas. También hemos visitado la costa de África frente a la factoría. Y de todas estas excursiones, he sacado en consecuencia que todo esto es terciario. Quiroga, como geólogo, hace observaciones muy atinadas de la antigüedad que tienen los terrenos y además acierta, ¿no?, y contradice algunas apreciaciones que habían hecho geólogos alemanes anteriormente. En la carta habla que mientras estuvo en la península de Dagla habían hecho salidas y habían tenido ya algunos problemas, incluso habían tenido que utilizar sus carabinas para poner un poco de orden a su alrededor. Y eso le hace tener la intuición de que el viaje puede ser peligroso. Es un inconveniente venir solo y querer hacer de todo, porque falta el tiempo y se pierden objetos por no poderse ocupar de ellos a tiempo oportuno. Nuestras relaciones con los moros del interior van muy bien. Hace 3 días que han llegado los 2 moros que enviamos al interior con una carta nuestra para Ult el Ait, el sheikh del Adrar y todas estas tierras, trayéndonos la respuesta de él, invitándonos a irle a ver, y 9 camellos para hacer el viaje.
El dinero aquí es la tela azul que destiñe. No quiere ni paños, ni seda, ni telas de otras clases. Algunas tijeras, espejillos, peines, té, azúcar, tabaco, son objetos que toman como regalos, pero no como base de cambios. Si hay algo fascinante a lo largo de la historia de los descubrimientos y a lo largo de la historia de la ciencia, es cómo se repiten y se reiteran determinados ritos y ceremonias de encuentros entre los salvajes y los civilizados. Uno de ellos, característico, es este intercambio de pequeñas baratijas o quincallería a cambio de información que los ilustrados o los europeos o los civilizados van buscando. Todos los días me baño en el mar y pienso con horror en los 2 o 3 meses que me esperan por el interior, sin agua aún casi para beber, a no ser que sea verdad lo del río de Atar, en el Adrar Timar. Yo ahora tengo un aspecto muy fashionable. Un traje de drill, blusa y pantalón que llevo hace un mes. Y solamente camiseta de lana y casco inglés. Cinturón con revólver y brújula, y a esto se añade la carabina. Cuando estén Manolo y usted comiendo su trozo de bien sazonado roast beef, acuérdense de los infelices compatriotas que estarán comiendo un arroz cocido en agua y sal o un trozo de carnero grillé, no rotí. Por tanto, es una situación en la que él expresa su miedo, su situación de verse superado por la realidad y su temor a que realmente esa sea la primera y la última carta que él pueda escribir a sus familiares, a su entorno más cercano, ante una situación que le sobrepasa ampliamente. Me he pasado el día escribiéndole a usted y observando de hora en hora mi psicrómetro. Todavía no he hecho los cálculos. Muchos recuerdos a todos los compañeros y amigos. Un cariñoso abrazo de su amigo, Francisco Quiroga. Junio 15. Hoy lleva esta carta a un pailebot en que ha venido Cervera de Canarias. Estamos en vísperas de meternos en el interior. Será esta la última noticia que tengan ustedes de mí, hasta que reciban la de nuestra llegada a Río de Oro ya de vuelta. Pensamos salir de aquí el 17 a más tardar. Hasta la vuelta. Paco. La expedición tuvo éxito en algunos de los puntos. En primer lugar, se pudo fechar el origen de esas tierras, lo cual fue muy importante desde el punto de vista geológico. Se pudieron elaborar nuevos mapas y también se pudieron disponer de datos etnográficos y antropológicos que tuvieron interés.